Creo que es difícil ser más generosos. Podemos y las confluencias e Izquierda Unida aportan más votos que el Partido Socialista y aún así nosotros entendemos que ellos deberían tener la presidencia y en torno a la mitad de los ministerios. Mira, si es buena persona. Si lo importante son las políticas y las reformas, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a la presidencia del gobierno? Bueno, es una pregunta inesperada. Bueno. El PP jamás va a votar a Pedro tercer Sánchez, punto. ¿No? Y tercer punto es... Abstenerse, digo. No, ni de broma. Por favor, tengo que pasar al tercer punto, ¿no? A ver, Sardá, no estamos en la fumada de porros de la universidad. ¿Lo que le ha dicho? Ana Gabriel no se viste, se limita a tapar con harapos propagandísticos el cuerpo con el que la madre naturaleza la ha castigado. ¡Hostia! De Ana Gabriel lo sabemos todo, porque ella misma nos lo ha contado, que es una puta traidora, amargada y mal follada. Tanquem la paradeta. Potser deixaria algun floc de neu, alguna goteta, en punts bàsicament de la Vall d'Aran, la resta gairebé ens n'adorarem. Però no n'adorarem. Trata de arrancarlo, por Dios! ¿Qué habrá aquí, en emoción? De La Habana. Hosti, tu, quin aparell! Le hacéis una cosa una miqueta porqueta, que es así. Y lo pegáis a una cadireta, si es posible, de plástico, que son más adherentes. ¡Claca! ¿Y qué teniu? El hombre perfecto. Són normalment les encarregades de fer els muntatges de les pel·lícules. Tot i això, a les 7 edicions del Gaudís, han nominat i guardonat... Vale. I comencem els millors. En cinquena posició, les relacions sentimentals són complicades. Un senyor d'una certa edat està amb una noia joveneta i és un mascle i és un tio que és molt llest, és un... Però, en canvi, passa al revés si és una senyora més gran amb un noi més jove, aleshores ell és una fresca. Exacte. No anem bé per aquí, no anem bé. Bravo, bravo. Si aquest senyor de primera fila de la cantonada s'embolica amb mi, i aquest senyor quedarà de meravella. Oh, molt bé! Oh, què dius ara? I si la seva dona s'embolica amb el David Balaguer, aquesta senyora serà molt criticada per fer-ho. De tant en tant emboliquem una mica la troca. I escolta, que ens critiquessin, perquè ens ho passaríem molt bé vostè i jo. Corta esto, porque esto es muy verde. A casa meva sempre s'ha dit, la gallina vella fa bon caldo. Sutil. És que és veritat. Fa bon caldo, però un moment, aquesta gallina vella ha de bullir molta estona. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Bon dia, bon dia de matí. La lluna s'amaga i el sol deixa sortir. Bon dia, bon dia, bon dia de matí. Llámala. A ver, aquí está. Madre, mírala. Evidentemente, un bolso de Louis Vuitton, o lo que sea, que yo no tengo por qué decir ninguna marca, es un regalo absolutamente habitual. ¿Y sabe quién? Hay, si quiere usted, no lo voy a contar porque yo no tengo nada de prueba, pero hay regalos más caros, ¿sabe usted? A mí no me han regalado
ningún equipamiento deportivo. Es verdad. A mí no me han regalado ningún ático. A mí no me han regalado ningún ere. Tú lo que quieres es irte de nosotros. Vamos a brindar por ti, mi vida. El caloret de Fox y la flama. Vale. Pero que no grite, que te oímos por el altavoz, ¿no? ¿Qué le parece el río? El río, una mierda. Bueno, Maricruz, ¿y usted qué tal se lleva con Normal? Muy bien, porque es muy majo, no muerde ni nada. Maricruz, hay que dar una galletita para que venga aquí a hacernos caso. Sí, le voy a dar esta galletita que tengo en la mano. A ver, Norma, mira la galleta. Normal. Qué guapa está Belén Esteban. Uy, Belén Esteban. No es la primera vez que me pasa, te lo digo. Si Belén Esteban no está guapa en su vida, Belén Rueda. Todas las señoras de 60 y de 70 años sí, que se animen a enamorarse. La pasión es la misma. Porque vamos, es un estado. Está radiante. Y desde aquí un es saludo. Es un estado que a mí se me ha olvidado, por cierto. A Marilo Montero también. Pero ¿cuál fue la última vez, Mabel? ¿Tú no te lo acuerdas? Sé, Albert, corría 1917, no me piques, ¿eh? Madre de Dios. A ver, si necesitas cualquier cosa, no te preocupes. Diego, que hablamos de algo serio. El contador del amor. Oye, un momento, tampoco estoy desesperada, que tengo mi público. Turn down for what? ¿Qué es cinema? Cinema es ilusión. Actor que en 1963 ganó el Oscar y el Globo de Oro al mejor actor, pero no aceptó ninguno de los dos. Brandon Marlon. Es suspense. 3055 es el número de la placa de taxista que él tenía cuando feia taxista a Nueva York. Sí, eso es un misterio que la película ha de desvetllar al final, pero... Vaja, no hauria d'haver dit ara. Cinema es drama. Rodar otra película que se llama... Que se me ha olvidado el título. ¿Quieres que se lo pregunte a mi guionista? Es emoción. La pesca del salmón en Yemen. Suena raro esto, ¿no? Raro es, pero más raro es ver a Iván McGregor intentando llenar un río de semen de Yemen de salmones. Pero sobre todo, cinema es Gaudí. Dedica aquest Goya a aquest Goya, perdoneu. Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, en directe a TV3, diumenge a la nit. El cinema espanyol no està afectat per les descàrregues il·legals perquè és tan dolent que ningú s'ho descarrega. Lo están viendo a la derecha el Partido Popular, a la izquierda, como siempre, el PSOE, en el centro Ciudadanos, y Podemos queda colocado justo aquí arriba. Tic-tac. ¿Dónde está? No lo veo. Hagas lo que hagas, ponte bragas. Soy el guardián de las estrellas, viví en Matrix. María Cachas, que te la metes cuando te agachas. Sou uns autèntics herois. 7 mesos seguits de pujada continuada. Són moments que han quedat a la memòria. Señor presidente de Ford... de General Motors. Estoy en General Motors, disculpe. Han estat dies decisius i ens donen les claus per entendre el nostre món. Tenen molta cura de trobar persones, perquè són gossos de muntanya, no? Estem parlant de bombers, de persones. Al llarg dels últims 30 anys, els hem viscut en primera persona i ens han marcat. Bé, tranquil·la, tranquil·la. Tranquil·la. Tequila. No, tranquil·la. Són els moments que escriuen la història. Són els dies clau. No és possible. TV3, la nostra, que faci això. ¿Qué calle de Barcelona tiene el segundo alquiler más caro de España según el estudio publicado en 2015? ¡Oh! ¿Qué calle de Barcelona? ¿Casal de Gracia? ¿Casón de Gracia? ¡No! ¡Yo a mí! ¡Paseo de Gracia! Vale. ¿Pero tú dónde eres? Yo soy de aquí, de Barcelona. ¡Ah, muy bien! Treballar de sol a sol, patir els ossos cada tempesta dels temps, dedicar a la terra cada minut, cada segon, cada pensament, buscar allà on la resta no hi ha trobat res, caure per tornar-se a aixecar, lluitar perquè no canviï res. L'origen d'una gran idea. Ah!
Más riesgo corre mi hija conmigo, en la mochilita, cuando voy andando por la calle, que me puedo tropezar y caerme de boca. Pues si lo dicen ellos, pues será. A mí me parece muy bien que este señor tenga una profesión, pero inculcar a tus hijos, a ver, si tú eres, voy a poner un ejemplo que seguramente todo el mundo lo ponga a parir, pero si tú eres un asesino a sueldo, no creo que te tengas que llevar a tu hijo pequeño a disparar con el Kalashnikov. Yo le digo desde aquí a la diputada Vescanza que, hombre, que tenga cuidado de llevar al niño o niña al Congreso, no va a ser que llegue otra vez un guardia civil a pegar tiro en el Congreso y un tiro le rebote a la niña y esté en el Congreso. Esas cabezas no están bien. Todos los periodistas españoles se han puesto, y catalanes, claro, se han puesto allí en el inicio. No, el matiz no hace falta, Marcelo. No te dejes contaminar. No, no, pues, es lo mismo. Pero es que ha dicho españoles y catalanes, por supuesto. No, catalanes son españoles, no me caso. Sí. Gracias. España. Hola, Núria Casas, de 8 al dia. Com a entrenador, quants matrimonis de conveniència pots arribar a tenir amb certs jugadors? Qué excelente pregunta. Madre mía, cada día entiendo menos tus preguntas. Te la vuelvo a repetir. Sí, no repitas las mismas palabras, esas las he entendido. Repite, no sé. Gracias. A ti. Que se han enamorado, Merche. Esos dos se han enamorado. Y además tiene una ventaja este Madrid, que además gana contra 11. O sea, hay gente que sufre contra 9. Es usted muy pesado. La última vez que el Barcelona jugó contra 11 fue el día del meneo. Atenció a les paraules de Zinedine Zidane. El porter francès de l'Espanyol es mostra molt respectuós amb l'Espanyol. Hay que ver, menudo lío. Ha hablado también Iñaki Williams, el jugador del Athletic de Bilbao y además autor del gol. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Alex? Luego lo escuchamos, dínoslo tú. ¿Están en Barcelona o están en Kamandú? ¿Guidetti o Guidetti? ¿Cómo es? Muy bien. ¿Cómo se dice usted? Ove. APM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui, Eric Pusbat passa pel quiròfan de l'APM. Estoy temblando. A ver qué me sacáis. Yo voy a surtir a la PM. Pues yo surto a la PM. Quien no sale en los programas de zapping no es nadie. ¿Qué es el glamour? Glamour es yo. Glamour, con ese conjunto, no lo entiendo, francamente. El que hablaba por mí era Gin Tonic. Vamos a analizar ese armario ropero que tienes tan espectacular. ¿Qué os parece? Impresionante. Me quedan mejor que a muchas de las top models que desfilan en Victoria's Secret. Se ha quedado paralizada. Es que no puede creer, ¿verdad? Pero porque se ha pasado con la cirugía estética. La duquesa de Alba, si me hubiese visto en este vídeo, habría dicho, pero hijo mío, si tú vas más operado que yo... Que en paz descanse. También se puso unos morros que parecen el kiwi de una vaca. Parecen el toto de una vaca, francamente. Yo, por ejemplo, los llevo maravillosos. Oh. Así empezó Penélope Cruz en Hollywood, a cuatro patas. Y así es nuestra Penélope Cruz ahora. Se ha hecho exactamente lo que me he hecho yo. Desde el pectoral hasta el pómulo, el labio, la nariz, los dientes. Soy Penélope. He aceptado que es una nariz correcta, una nariz estéticamente bien, pero sí que ya tengo en mente otros pequeños retoques en mi cabeza. Cuando empiezas con la cirugía estética es que no puedes parar. Tengo en mente, por ejemplo, hacerme un acortamiento de pene. Me voy a operar todo otra vez para volver a ser el mismo que era a los 20 años antes de operarme. No, es broma. Sin los vestiditos y sin el Photoshop no vale nada. También es cierto que yo cuando me levanto por las mañanas sin este maquillaje, sin el peinado perfecto y sin la ropita mona, también soy un cuadro. Pero bueno, yo al menos mido 1,85, estoy bien operado, más o menos. Y Eva Longoria no, o sea, es enana y tiene celulitis. Y yo no tengo celulitis. A mí me parece que es nariguda, bizca y ya, que no tiene cintura. ¿Por qué ella es la número uno del mundo? Es que no lo entiendo. Si es que tengo hasta mejor cuerpo yo. Esta chica con cara subnormal. Para empezar, pues tiene cara subnormal esta. En este caso sí que pido disculpas, sobre todo a la gente con retraso mental. En ningún caso quise meterme con ellos, pero sigo opinando que esta chica tiene cara de subnormal. Y encima le da la cerveza, pero por favor, ¿dónde se ha visto? Cuando una persona entra a formar parte de una familia real, hay que pasar por cirugía estética. Pues sí, es bien sabido que se retocó la nariz y la barbilla porque con los años se le habrían llegado a juntar, yo creo. Yo lo he intentado, he pasado por el cirujano y de momento no soy princesa. Pero bueno, el tiempo dirá. Las tiaras ya las tengo todas en casa. Solo me falta el príncipe azul para casarme. Putzbach. Putzbach. Bach, como de asco.
¿Yo tengo que soportar la ignorancia de esta cerdita Peggy? Eso es muy grave. Cristina Tórrida. Yo no me considero frívolo porque he conocido muchos estamentos, he viajado por el mundo entero. Sí, me considero una persona bastante frívola. ¿En qué quedamos? Yo diría que soy frívolo para lo que me apetece, francamente. He conocido desde los hoteles más lujosos a viajar en furgoneta con gallinas. ¿Has convivido con drogodependientes? No, gracias a Dios no. Bueno, pues te falta esa etapa de tu vida. ¿Para ser una persona hay que vivir con drogodependientes? Yo creo que no. De todas maneras, me muevo en un mundo que drogodependientes no, pero... Esta señora se fue de la pinza. Ahí estábamos, nuestra primera noche juntos y en un lugar de ensueño. Por fin, este era el hombre perfecto. Pero de repente... Yo, por supuesto, hablaré con Pablo Iglesias de cómo articular un gobierno progresista y reformista en nuestro país. La magia se nos rompió en un segundo. Ya no podía verle como antes. ¿Cómo decírselo? Pues de la mejor manera que existe. Nosotros tenemos una línea roja, y esa línea roja es la defensa de la unidad de España. Más de 7 millones de historias que acaban en una sonrisa. ¡Sé fuerte, Pedro! ¡La señorita Erger! Per ella, el cel no tenia límits. Amb aquests comandaments, sí? Esquerra i dreta, amunt i avall. A veure, ai, que se'n va. Potser que ens haguem quedat sense dron. Una dona que va desafiar el seu temps. Setena temporada d'Afers Exteriors i última. Es veu que és l'última. Per què l'última? Sí, bueno, no ho sé, això ho has dit tu. La gent diu que és temerària, que val més per famosa que per pilot. No. És que hi ha una hèlice... Ui! No domina la tècnica. Ens podem fer una autoexploració nosaltres mateixos abans d'anar al metge? A quin curs, és a dir... A quin curs de medicina està vostè? No, estic vivint la meva gran aventura. Els teus ous, quin número tenen? Els ous de les meves gallines. Vale. Volant sobre el món, no hi ha fronteres. Jo llevo ya 3 anys en la associació. És argentino, sí, no? No, jo soy de Huelva. Ah, de Huelva. Amèlia, divendres a la nit, és la gran pel·lícula. Com ho rep el públic, per exemple, a la Xina? Ja t'ho vaig respondre fa 2 anys. Viernes toca renovar la carterela con un macro botellón. La conjunción planetaria anticipada de la capital castellano-neolesa. La noticia ha sido recibida, Manuel Álvarez, con escepticismo. A todo el gabinete, la vicepresidenta, con sede en Figueiredo, en Pontevedra. Las peticiones del ministro de Industria, especie clave, y el ambiente preelectoral. Varios ambulatorios de 10 ciudadanos de a pie. La apuesta independentista de Artur Mas, nacionalizar la filial. Resulta difícil manejar, estafan a inmigrantes por ayudarles. El sacrificio contempla además... No se va a presentar, Mónica, la carga de fertilizantes. La ciudad se prepara para vibrar, que no ha ocasionado daños personales. En la capital han escenificado su unidad junto a otro miembro destacado. Sí, ¿y qué? ¿Pasa algo? Fran Rivera respon a les crítiques rebudes per haver torejat amb la seva filla amb noves fotografies polèmiques. Aquí veiem el torero torejant a un tiranosaurus rex, també amb la filla a coll. La imatge ha tingut inesperadament una bona rebuda a les xarxes socials i s'ha convertit en un fenomen viral. Ara, molts pares participen a Instagram en aquest fenomen amb l'etiqueta Nens Prescindibles. La societat està descobrint que, de fet, no necessita nens que donin pel cul. Fill, si em sents, torna a casa. Jugarem amb els cocodrils. Vine. Sí. Reforçat pel suport popular, Fran Rivera ha anunciat ara que intentarà torejar l'ona expansiva d'una explosió nuclear. No cal dir que la seva filla li servirà d'escut en cas de radiació o cremades. La principal característica de Carlos es su alegría. Lleva aquí una especie de fregona que es una cosa ridícula. Dice que es un fenómeno, pero vamos, yo no me lo creo. Es un hispanófobo patológico. Desprende como buen rollito. El mofeta este, que te parece que tiene una rata muerta encima de la cabeza. Podría ser todo el mundo como él. El nuevo caudillo catalán. Yo vaig pensar que duia perruca. Rising up to the challenge of our
Això no cal que ho aplaudiu. Això més aviat és per plorar. Amb el número 4, les llunes de l'agenda. L'Angie té un problema amb el seu iPhone. Diu que li surten 3 llunes plenes en el mes de març. És una cosa molt rara. Aquestes redonetes són que tens coses a l'agenda. No, aquestes coses són les llunes, no, en el meu iPhone. Ah, perquè el meu quan tinc això és que tinc on el metge, o sigui, em senyala que tinc alguna activitat. Claro. Estem parlant d'una agenda que entra al metge o d'una lluna plena. No me lo puedo creer. La resposta és no. No hi ha 3 llunes plenes. Ja ho tenen a mi, dos. Sí? Tiene una inteligencia excepcional. Sé perfectament per què vostès... Albert Rivera vostès no accepta perden l'entrevista en aquest programa. Escolti, està parlant a sobre de mi. Sí. Cuidado, vull dir, cuidado. Doncs molt bé, fins aquí hem arribat. Bon dia, senyor. Senyor Girauta. Això és una mostra més de la seva pluralitat. Gràcies, adéu. Gràcies a vostè per haver vingut avui al suplement. Adéu, adéu, adéu. Adéu. Que se us fareu, que us puc avergonya. Y si queréis algo conmigo, os cito en el tatami. Que nos podemos dar de hostias legalmente. Coño, yo. Que em passi a la vida, que m'hagi passat. Doncs mira, en el segon capítol hi ha una escena que estic amb una noia, en una situació íntima, i ell al final em diu una frase de l'APM, no? Això sí que m'ha passat a la vida real. ¿Qué me dices? Que a més va ser molt bé, estupendo. ¡Fantasma! Un pare patina amb el seu fill. A veure, podria ser Fran Rivera. Amb el fill petit. Quan arriba al final de la pista, no, el pare... Hi ha molta maldat en este món. Por favor, me voy con Elisabet y adelante. Mal que os pene, este es un tema que... ¿Qué ha dicho? Mal que os pene... Pum! Francesc Homs, Francesc, sex, Homs. Allà, sex, bashing. El bonsai violador. Una empresa japonesa acaba de presentar aquest prototip de bonsai violador. Menos mal. ¿Qué le parece a usted que Barbie haya replanteado sus modelos y se adapte más a la mujer real? Hay de todo en la Villa del Señor. Yo soy de la guapa, pero... Escoltem la presidenta del Banc de Santander, Banco de Santander, Ana Patricia Botín, que es riu de si mateixa. No cumplo uno, que me da un poco vergüenza decirlo, que es la domiciliación de recibos, que los tenía en otro banco. Joder, qué friki eres. Desbloquejant l'iPhone, és un dels vídeos més vistos del dia. És aquest home que té problemes per desbloquejar el seu mòbil. La pantalla se li ha quedat penjada. I tot i els esforços que fa, no pot fer-la servir. Coge el mòbil i lo tires. I després de la publi, l'home APM, els Premis Gaudí. Jo em pensava que duia perruca. Jo em vaig pensar que duia perruca. No. Tinc 53 anys, però encara conservo cabells. Yo sabía que a mi madre le iba a hacer mucha ilusión conocer al rey. Y entonces le digo, mamá, te voy a presentar al rey. Tal, la agarro así de la mano y por el camino, Esperanza Aguirre nos dice, hombre, Alejandro, felicidades y tal. Y digo, sí, bueno, presento, mira, te presento a mi madre. Y dice, madre, perdona, pero es que vamos a conocer al rey, ¿eh? Hasta luego. No riáis. Per tant, temperatures que de mitjana han estat 3 graus per sobre la mitjana. Estem una mica destirotats i hi ha anticicló, homes del temps, amb depressió. Doncs de seguida... Anticicló, de seguida... depressió. Sí, sí. Aquí hay nivel. Ya Paquirri solo mismo en el pasado. Toreo con Paquirri allí a su lado. Cuando se vieron el niño y la vaquilla, no se sabe cuál de ellos estaba más acojonado. ¿Vosotros sois muy de comulgar? Lo que más. Pues mira este vídeo. Te va a quitar la gana. ¡Fuma! ¡Hola! Ahí va. Fíjate. Va. ¡Bendición! Pero ¿qué es esto? Eso es la cabeza loca. ¿Cómo? Pero, ¿esto dónde es? Es un exorcismo muy difícil. Claro, me la está sacando el demonio. Lo que mira. Madre mía, ¡fuera! Yo flipo, te lo digo, ¿eh? Bueno, pues se lo llevan ellos. Pero mira el pequeño, ¡toma! Supongo que entendrán que no tienen paraules. Yo poesía poca, pero detallitos... Una poesía, cariño, con lo bien que se te da a ti hablar. ¡Acción! Si una manzana cabe en un melón, tu cariño en mi corazón. Mi corazón palpita como una patata frita. Si yo tuviese el culo así, haría el programa de espaldas. ¡Oh! Porque no lo puedo enseñar. Bueno, pero sí. ¿Qué tal si lo palpas? ¿En serio? Esto yo lo hago por el interés periodístico. Anda, que te atrapa. Oh, claro, claro. No, Pablo, queremos pedir disculpas por el nivel tan bajo que está presentando el programa. A
En tercera posició, la postura del toro mecànic. ¿Quieres que te cuente el toro mecánico o no? Entonces, tú estás haciendo el amor con una novia, por ejemplo, que se llame Elena. Sí. Es la postura del perrete. Sí. En ese momento, tú te abrazas y suavemente le dices al oído, te quiero, Manoli. Y ahí la sujetas fuerte. Y lo que aguantes, el tiempo que aguantes, es el toro mecánico. ¿Está clar? Ai. Tu, home, tu ets happy amb la teva vida? A mi no me vagis a fer pregunta ninguna! ¡Que me va a dar un ataque! ¡Que me va a dar un ataque! Si us passa el mateix que l'homo, vol dir que heu arribat a un punt de la vostra vida en què res ja no té sentit. L'únic que podeu fer és reinventar-vos. Y en caso preciso... Pues no puedo, ¿eh? És un suspenso total. És un suspenso total. Però a veure, tampoc us flipeu. Heu de ser conscients de què sabeu i què no sabeu fer. Per exemple, si sou rockstars... Com jo. No intenteu ser experts en botànica. Vamos por la sombra. Claro, a lo mejor es por la fotosíntesis. Equiliquà, amiga. Equiliquà. O si sou metges, doncs no vulgueu ser futbolistes. Casi. El millor exemple per reinventar-se i no fallar en l'intent és en Peyu. ¿Qué dice hippie colgao? ¿Qué dice hippie colgao? El tio ha creat el cocktail of the century. Ah! I tu, t'atreveixes a provar el peyote? ¡Qué asco! Ben mirat, que potser això de reinventar-se no és la millor opció per refer les vostres vides. Ahora. Ahora es tarde. Aquest és un homenatge a la generació que fa més de 20 anys va posar de moda els texans estripats. A la primera generació que va gaudir dels videojocs molt abans que existissin els mòbils. A la generació que va créixer escoltant Roxanne. Un homenatge a la generació Z. Tardo! Un homenatge a la generació dels hipsters i a la dels millennials. T'han dit a ti hipster alguna vez? No, m'han dit de tot menos eso. Talibán, mort de tot. Un homenatge a totes les generacions. ¿Cómo? Perquè des de fa 30 anys totes les generacions som la mateixa. Madre mía, qué pedra, qué pedra. El món canvia constantment i la manera com el veus, també. Amb l'aplicació del 324 podràs veure en directe tot el que passa a Catalunya i a la resta del món amb el teu mòbil i tauleta. El Barça juga des de 8:45 a Getafe i li va bé, Artur. Li va molt bé. Podràs connectar-te a Catalunya Informació. Pregunta per Xavier Durant, d'En Comú Podem. Xavier Domènech. Ai, perdona. O saber les previsions meteorològiques, siguis on siguis. Codonys collir, que ho deia la cançó. Doncs mira, es poden collir collons. Collir. Amb l'aplicació del 324, tot el que vols saber, quan vols saber. I, com que l'he cagat, repetirem. நான் கழுத்த நீட்டி ஏத்துக்கிட்ட பந்தத்தினாலதான் இப்படி ஒரு மானம் கெட்ட ஜென்மத்தை பிள்ளையா பெற்றேன். அவன் செய்த குற்றத்தெல்லாம் விட நான் செய்ததுதான் பெரிய குற்றம். Quin missatge li traslladaria a l'afició de l'Espanyol que pot tenir dubtes d'aquest nou canvi de propietari? Perquè per mi també soy球迷, per tant, espero que els球迷给 我们 足够 de时间, 我相信 que jo amb 球迷 de心态 能够 把 俱乐部 管理 得
Madre mía. En segon lloc, la superiaia contraataca. Pero tú te atreves con el trapecio. Nena, un momento, que tienes 90 años. Ojo, 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 ahora, ojo. Este programa te vuelve loca a ti, ¿eh? Me vuelve loca, pero... ¿Qué tal? A ver, vocaliza. ¡Ay, a ver si la palmas aquí! ¡No te muevas, espera! Pero con respeto, ¿eh? Nieve y viento, Adrián Cordero, que tú estás sufriendo ya en primera persona. ¿Y qué se espera para las próximas horas? Pues nos espera más frío, pero sobre todo... Pero no puedo hablar bien, estoy congelado en la cara. Relájate. ¡Entendido de papelín! ¿Te quedarás con ganas de más? El sabor de tu momento. A mí no se me ha dicho nada que iba a haber una mujer aquí. Hoy vamos a la caza del huevo. Haz lo que te dé la gana. Tenemos que tener mucho cuidado con Swiper el zorro. Aquí en las Islas Estas hay gente que le pican bichos, hay gente que ha muerto. Les llaman la isla de los patos. Están viniendo todos para acá. Es prácticamente lo mismo que me pasa cuando entro a una discoteca. Yo cuando entro a una discoteca me vienen así las mujeres. ¿Veis un huevo? Tú mira dónde te salga de las narices. Yo les conocía a estos como los monos pitufo, porque mirad en los huevillos. ¡Ah! Y no le gusta que le toquen los huevos. La caza de los huevos ha sido muy emocionante. ¿Qué parte del viaje os ha gustado más? No sé si cagarme en la leche o cagarme en ti o cagarme en qué, tío. Dora, 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 exploradora. ¿Qué queréis que os diga, tío? O sea, es que estoy, como se suele decir, estoy empalmado. ¿Tú te consideras...? Sí. ¿Un chico rebelde? ¿Por qué? Pues porque, o sea, mismamente el ser de la tuna hoy en día es ir contra... Contracorriente. Contracorriente. Soy como un bacalao que voy, ¿sabes? Un salmón. Ah, perdón. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínids. Ho fas molt bé, eh? Ho fas molt bé, eh? Que cabrón, sabia que me la fotries. Siempre con cariño y respeto. Siempre con cariño y respeto. Exacto. Con cariño y con cuidado. Es un chico guapísimo como yo. Es un fan mío. Tú eres mío y yo soy tuyo. Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM. Claro, ¿tú cómo te llamas? Yo, Óscar. De la Cerda. ¡Cerda! 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 Al cinema, com passem per la fila quan hi ha gent? O cul o penis? O cul o penis? Mm. I aniràs sol? Doncs penis. Home, depèn. No depèn de res. La meva opinió és penis. Ha estat molt interessant, com m'esperava. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Hasta otro ratito, ¿eh? Tu voz es tan hermosa, de verdad. Como una canasta llena de rosa. Gracias. Pero perdoneu, expliqueu-li que no hi sent. Explique-li, por favor, que no hi sent. No hi sents. Que gràcies. No hi gona. No hi gona. Pones la orella. Que gràcies. Ahora. Ahora m'ha venido tu cara. Pues espero reírme mucho. Espera, perdona, escoltem Lluís Rebell. Ara jo crec... Perdona un moment, escoltem Lluís Rebell. Espera, perdona, noia, tens mala sort. Perdona, Pedro, tens mala sort. Pedro Sánchez fa una valoració en directe des del PSOE. De la pel·lícula? Un rodatge muy divertido. Però un moment, deixa'm que escoltem Duran Lleida. Pareces más guapa cuando te veo en la tele. En la tele parezco más guapa. Gracias. Me dedico a esto, por lo menos la cámara me quiere. El David es lleig. Dic sí, David, ets lleig. El meu millor perfil és esquenes, sí, sí. Però el David ho compensa. El David ho compensa. Sí, 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 som un gran defensor dels elefants. Bueno, noi, sí. No sé, és que clar, és molt violent parlar del meu penis aquí, no té cap sentit. Penis, 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 penis. Va, va, penis. Penis. Fa, hola! Això és un guirigall. Tothom vol parlar a l'hora, no s'entén res. No s'entén res. A mi em passa igual, tio. Aquestes festes
m'estressen una miqueta. Jo vull anar al bany. Jo vull anar al bany, ja. Així que... Podríem anar acabant ja, no? Quan vulguis. Necessites companyia? Vamos allá, no? Vamos. No l'ha trucat Pedro Sánchez? No l'ha trucat Pedro Sánchez? Encara no. El Pedro Sánchez no m'ha trucat encara. No, no desespero, eh? Jo crec que és qüestió de dies. No l'ha trucat Mariano Rajoy? No. No tinc tractes amb ell. No l'ha trucat Albert Rivera? Tampoc, aquest tampoc tinc tractes. Pues ja em dirà. No, res, un desastre, no. No passa res, escolti. Vamos a votar. Vamos a votar? Dale, dale las gracias a la Colado de Podemos que ha hecho esto. ¿La Colado? ¿Quién es esa? A la Colado de Podemos. ¿Cómo es ella? ¿Eres tú? ¿Yo? Fíjate tú, ¿eres tú? Y dice, pues soy yo. Pues no voy a ser yo. Ah, eres tú, la Colado. Sí. Y encantada, un placer. Sí, sí. Si vamos a entrar en lo personal, está usted muy gordita por el hambre que se pasa, ¿eh? Digo, si vamos a lo personal, está usted muy gordita por el hambre que se pasa. Eso fue muy fuerte. Eso sí que fue muy fuerte. Todavía me acuerdo. ¿Qué tal? Yo pensaba que duía perruca. Yo em vaig pensar que duía perruca. No. Tinc 53 anys, però encara conservo cabells. Jo el portaria al perruquer. De què el porta mal enjaponat? No cal. L'Illa, al centre de l'APM. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un atac de riure molt blanc. Guidetti, el sueco, uno de los artífices de que esté en semifinales de la Copa del Rey, el Celta. Sí. Bueno, decíamos que tenía una historia apasionante, pero es que es un tipo peculiar. Se crió en Nairobi, en Kenia, y quiero que veáis esta foto, porque desde luego llama la atención. Aquí está. ¿Quién es él, no? El bueno de... ¿Quién es? ¿Dónde empezó? El círculo no hacía falta. Para que no haya duda. ¿Habéis tardado en colocar el círculo? Sobre la fotografía llega el mensaje, Miki. No, decía uno que era un blanco fácil. Gates, no és per respirar, ho veus, Gates, no? Destina 4.000 milions contra la malària per erradicar la malaltia. Us. Donen 4.000 milions aquest el gats aquest. Mm-hmm. Que és un... A veure, aquest qui és aquest? El gat és... Ah, aquell senyor! Aquell senyor. Sí. El Bill Gates. I llavors... Jo en tenia gaes. Ha donat 4.000 milions... No, gaes de l'orella, que et fa falta. 4.000... Tenia una sensació molt rara ver-la dormir sin almohada. A mí me encanta las almohadas, incluso me pongo una por encima para dormir. Me hago como una almóndriga. ¿Cómo? Me hago como una almóndriga. ¿Qué diantres es eso? Le pasó esto a un cangrejo, le iban a echar en la sartén y a él se le fue la olla. Cogió un cuchillo en un restaurante de Brasil. Muy bien, ¿de dónde eres? Soy de Guinea. ¡Ay, qué bien! Muy bien. En 5 meses te sale trabajo, ¿eh? 5 meses. De aquí a 5 meses, sí. Dices que trabajo que te vuelvo a hacer. ¿Qué trabajabas? ¿Limpiando alguna casa o algo? Home, perdeu, eh. ¿Quieres que te haga una demostración a ti ahora? ¿Te quedas de pie? ¿Estás de pie? ¿Pero estás de pie? ¿Cuánto cabrón? ¿A qué temperatura hierve el agua? Cero. A cero. A cero hierve al tiempo que se congela. Venga, va, resolvemos por 50. Venga, andar como perro por su casa. ¡Hola, bebés! My roots are the world. I'm the prince of the summer. I like to deliver. Get your body pictures. Malibu, Malibu. Cero dramas, siempre smile. Si una manzana cabe en un melón, tu cariño en mi corazón.